Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender la canción Tuco en la Santana en re menor. Para esta canción vamos a dividirlo en dos partes y así cada parte tiene una pregunta y una respuesta, como les había explicado. Entonces, en la primera parte vamos a usar solamente estos tres tubitos, que es La, Sol y Fa. Vas a tocar dos veces La. Luego tocas La de nuevo, pero ahora tres veces. Y ahora vas a tocar La, Sol, Fa, de bajada. Toda esa frase sería... Esa sería la primera frasecita, que tienes que tocarlo dos veces, lo mismo, igualito. Voy a tocarlo lentamente, ¿ya? Vuelves a tocar lo mismo. Y ahora, esa frase se va a responder de esta siguiente forma. Vas a tocar la nota Fa dos veces. Ahora vas a subir Fa sola. Ahora respondes con Fa re Fa. Vuelves a tocar lo mismo, dos veces Fa. Subes haciendo Fa sola. Y terminas con Fa re re. Entonces, resumiendo, vamos a usar primero las tres notas, La, Sol, Fa. Y luego en la respuesta vamos a agregar la nota Re, que está acá de color rojo. Voy a tocar toda la canción lentamente. Bien, y esta melodía se toca dos veces, ¿no? Un detalle que siempre tienes que tener cuando mires la partitura es mirar siempre los puntitos. Esos puntitos negritos significan que haces una ligera pausa en la melodía. Ya. Ahora vamos a ir en lo que sería la fuga. La fuga va a usar la nota Fa, la nota Sol, en Re y el Do grave que está acá bajito de Re. Le vas a poner el color amarillo, ¿ya? Solamente vamos a usar esas cuatro notas. Sol, Fa, Re y Do. Bueno, en la fuga vas a hacer Fa dos veces. De nuevo dos veces Fa. Ahora haces Sol, Fa. Y se responde haciendo Fa, Re. Luego Re, Do. Y terminas con Re, Fa. Vuelves a repetir lo mismo, dos veces Fa. De nuevo dos veces Fa. Sol, Fa. Y ahora haces dos veces Fa. Dos veces Fa más. Y dos veces Re. Toda esa melodía, segunda sería... Bien, esa es toda la canción. Recuerda siempre practicar lentamente, respetando cada puntito y cada frase, dividiéndola en pregunta y respuesta para que te pueda salir la canción. Esta semana primero trabaja la estrofa y la siguiente ya trabajamos el coro. No te apresures, siempre ve parte por parte. No hay por qué apresurarse tanto. Bien, voy a tocar toda la canción a un tiempo moderado y de ahí lo toco al tiempo que debe ser. Bien, ahora voy a ir con la fuga.
Si te has fijado, estoy poniendo mi dedo índice en el La y mi dedo anular en el Fa, junto con el medio. Y a veces el anular en el Re. De esa forma me guío yo para que puedas ver las notas. Porque a veces uno se olvida dónde están, ¿no? De esa forma te puedes ayudar para que te guíes. Poniendo un dedo en la nota La, otro en el Fa y otro en el Re. Y de esa forma ya te ubicas. Más o menos tienes una posición. Voy a ir con la fuga ahora. Ahora sí, con la ayuda de un amigo, voy a coger la canción. Él me va a acompañar en la percusión. Normalmente este instrumento se toca con una mano izquierda con la antara y la mano derecha tocando un instrumento que es la tilla. ¿Ah? La tilla es un tambor peruano ancestral. Listo. Ya, vamos. Marco. Muchas gracias. Estaré esperando tus avances. Nos vemos. Sayonara.